ríe? Pues que se suponía que íbamos a hablar y mira, ¿no? Ya. No, pero en serio, tendremos que hablar, ¿no? Vale. Venga, pues dime. ¿Yo? Ah, no, no, porque tengo que empezar siempre yo. Venga, en todo caso lo echamos a suertes. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Bien, te toca. Venga, va. Pero bueno, que no sé por dónde empezar. Es que para empezar no sé qué haces aquí. Lo dices como si fuera algo malo. A ver, no, que no, que me ha hecho muchísima ilusión que vinieras. Lo que pasa que, pues todavía no sé cómo interpretarlo. Pues no sé. ¿Tú qué crees? He cancelado mi viaje a París. Me he metido 9 horas de carretera para estar aquí y lo he dejado todo. Y eso incluye a María. Si eso no te deja nada claro, mal vamos. Joder. Vale, esa no era la reacción que esperaba. A ver, Aura, ¿qué quieres que te diga? Que no he parado de pensar en ti ni un solo día, desde que lo dejamos. Que todas mis relaciones han fracasado porque a todo el mundo lo comparo contigo. Que el momento más feliz de estos últimos meses ha sido cuando has aparecido por esa puerta. ¿Qué quieres que te diga? Oh, qué bonito. A ver, bonito no, Aura. Tú no sabes lo mal que lo he pasado todos estos meses. No sé por qué tendría que funcionar ahora. Mira, Mónica, fui la persona más tonta del universo. Y solo puedo pedirte perdón y decirte que si no quieres volver a intentarlo, lo entiendo. Pero ya no soy la misma persona. En este tiempo me he dado cuenta de muchas cosas y... Y la más importante es que quiero estar contigo. Y si no es como pareja, que sea como sea. Pero yo ya tengo claro que no quiero volver a dejar pasar un día más de mi vida sin saber de ti. Parece que me estás pidiendo matrimonio. Si quiero. ¿Cómo? Que sí que quiero intentarlo. ¿De verdad? A ver, ahora, por favor, súper importante. Esta vez no la vamos a cagar, vamos a hacerlo bien. La comunicación es lo más importante. Comunicación. Vamos a tener nuestros propios espacios, vamos a respetarlos y no nos vamos a ir a vivir juntas a la primera de cambio. No. Aura, por favor, en serio, no nos vamos a ir a vivir juntas ya. Vale, te lo prometo. Si se quiere viajar lejos, no hay mejor nave que un libro. Emily Dickinson. ¿Quieres dejar de repasar ya? Que son ellos los que te tienen que convencer a ti, no tú a ellos. No estoy repasando. Estoy haciendo una lista de las cosas que más me gustan y de las que menos. Así luego en la reunión no me pueden llevar tanto a su terreno. Eso me ha dicho Judith. Pues me parece muy buena idea. Es que al fin y al cabo es la película de tu libro y va a recaer sobre ti toda la responsabilidad. Tienes que estar orgullosa de cada segundo porque como luego hay algo que no te guste, va a estar ahí por siempre jamás y al final terminarás odiando esa película por ese segundo en el que la cagaste. Ay, Aura, qué bien. Me dejas mucho más tranquila, cariño. Que no, tonta. A ver, si el libro fue un éxito, la película lo va a ser todavía más. Además, ¿qué se puede esperar si el personaje protagonista está inspirado en mí? Oye, tú estás un poco flipadilla, ¿no? No. ¿Qué tal? Bien, cansada pero bien. Normal, por lo tarde que acabamos anoche. Era tu primera vez como camarera, ¿no? ¿Tanto se notó? Un poquito. Ay, no me digas eso. La lié mucho, ¿no? No. A ver, pasé una inauguración, tu primer día. Y con toda la gente que vino, yo creo que estuviste bastante bien. Es simplemente que tienes que ir cogiendo soltura, aprender a llevar la bandeja y un par de cositas más que ya te dará la experiencia. Pero bueno, se te ve que eres una niña currante y eso es lo que importa. Gracias.
¿Tú crees que la jefa lo notó? Porque me echó una miradita en un momento de la noche que yo dije, uy... Bueno, yo no debería decirte esto, pero a la jefa ni caso. ¿Pero cómo no le voy a hacer caso si es la jefa? A ver, que sí, que haga lo que te pida y eso, pero que no espere ningún tipo de aprobación por tu parte. Ella nunca va a estar contenta. Ella siempre va a encontrar un motivo para decirte que no lo estás haciendo bien. Esta te dice una cosa, luego se contradice y luego se cabrea porque no has hecho lo que te ha mandado al principio. Vamos, que no se entiende ni ella, así que yo ya... ¿Pero esta tía siempre así? Sí. A ver, yo tampoco es que lleve mucho tiempo, pero sí. Si yo cuando me enteré de que iba a abrir otro bar y me dio a elegir entre quedarme allí o venirme aquí, elegí este pensando que así me la quitaría de encima. Pero vamos, ya ves, mi gozo en un pozo. No hay manera de quitármela de encima, no me queda más remedio que seguir aguantándolo. Bueno, siempre puedes irte, ¿no? María, ¿qué pasa? Oh, no estaba hablando de ti, ¿eh? No, ¿Tú qué tal, no? ¿Has podido descansar? Sí, sí, sí. Bueno, pues muy bien, ¿no? Que bueno, que digo yo que sabréis que estos vasos no se van a limpiar solos, ¿no? Sí, sí, en eso estábamos recogiendo el... Sí. María, este chico ha preguntado por ti. Le he dicho que espere dentro porque dice que es importante. ¿Qué te estaba avisando? ¿Cómo que me han avisado? ¿Esto qué es? No. Anda ya. Hola. ¿Qué haces aquí, Rubén? Nada. Solo he venido a verte. Bueno, a preguntarte qué tal, cómo fue anoche la inauguración. Bien, sí, fue bien. Pero, a ver, Rubén, es que no deberías de estar aquí. Tendrías que estar abriendo el Magic, ¿no? Bueno, que sí, que ya lo sé. Lo tengo todo controlado, María. Confía en mí, ¿vale? No, sí, a ver, si yo confío. Bueno. Es que si no, no habría dejado algo tan importante en tus manos, ¿no? No, pues solo te pido que no la cagues. María, no la voy a cagar. De verdad, ¿vale? Además, que estoy como... No sé, como con muchas ganas, tía. Estoy súper ilusionado, tengo ideas nuevas. Pues mejor, ¿no? Bueno, que ya está. Que me paso esta noche por allí, veo cómo ha ido y recojo la caja y eso, ¿vale? Anda, con el dinero no te fías tanto, ¿eh? Mira, que ya me voy. Sí, ya verás qué risa para limpiarla. Ay, ¿y eso qué me ha dado ahora? Es preciosa. Joder, qué ilusión. Chicos, de verdad, gracias. Gracias por acompañarme en esto. La verdad es que tengo muy buenas sensaciones. Anda ya, si ha sido idea de los tres. Pero bueno, que yo también tengo ganas de ver qué nos espera en Madrid. Sí, además que siempre viene bien cambiar de aires y conocer gente nueva. Ya, sí, ya sé que ha sido una decisión conjunta, pero... Pero bueno, no sé, vosotros os habéis tenido que adaptar más. Tú has tenido que dejar a la familia y tú pedir el traslado de la universidad. Pero bueno, yo creo que va a salir algo muy bonito de todo esto. El camión. Pues venga, vamos. Venga, vamos. Venga, Hugo, ahora vamos. ¿Qué pasa? ¿No se lo has dicho? No sé de qué me habla. No se lo he dicho. Pero Lola, entiéndeme. Esto es algo que yo iba a hacer de todas formas. Y si se lo hubiese dicho, él se rayaría, no tomaría la decisión... Sabes perfectamente cómo es Hugo, Lola. Sí, ya lo sé. Pero también sabes perfectamente que se va a enterar en algún momento. Y cuanto más tarde, peor. Mira quién habla. ¿Qué pasa? Cambiar de aires. Lola, eso no hay quien se lo crea. No sé de lo que me hablas. Vale, sí, tío, ya está. Estamos en empate, ¿vale? Pero díselo tú primero, que siempre empiezo yo. Ni de coña. Se lo dices tú, que lo tuyo es mucho más gordo. No, ese argumento no me vale, ¿vale? No sirve para nada. ¡Chicos! Sí, ya vamos. Pero empiezas tú. ¿Alguien ha pedido pizza a domicilio? No. Pero puedes pasar, ¿eh? Vale, ya cierro yo la puerta, ¿eh? Pues tía, yo pensaba que iba a venir Mónica, pero bueno, más trozos tocan para cada una. A ver, iba a venir. Lo que pasa que en el último momento le ha salido una reunión con su representante. Sí, pero que a lo tonto y a lo tonto que no nos vemos. Ya, es que está muy liado últimamente.
Ya, pero ya estáis en Granada, entonces ni una excusa quiero ver, ¿eh? Que además lo único que la veo es en la televisión y al final voy a pensar que se ha subido la fama a la cabeza y va a ser una turbia de estas. Que no, que ya conoces a Mónica, que ya pasa de estas cosas. Pero sí, no te preocupes, que yo se lo digo. Y hablando de tele, ¿cómo te va en el programa? De lujo. Pues no pareces muy convencida. Ya, pero bueno, es que... Siendo positiva, pues cada uno es de su padre y de su madre y hay que adecuarse muchas veces y... ¿Qué pasa, Carla? Porque estoy hasta la cita. Porque vamos a ver, a mí me vendieron la moto de que yo iba a trabajar cómoda y que se me iban a dar unas pautas y unas cosas y al final todo lo que se me dijo, al revés. Pero como tampoco puedo dejar el trabajo, porque si dejo el trabajo económicamente, vale, pues nada. Ahí lo tomo. Oye, pues no sé. ¿Y YouTube? Antes de lo de la televisión, te iba genial. Y no sé, hay gente que puede vivir de eso. Puedes llamar a Tomás y retomar lo de los vídeos. Sí, díselo a Tomás, que las cosas están súper bien. Pero bueno, vamos a dejarnos de dramas, que está la pizza entera. Y come. Eso. Que no te había dicho nada de los críos. ¿Cómo te va? No me has dicho nada, maestra Aura. Mira, no me nombres a los niños, ¿eh? Una semana con ellos es como una vida entera. Una vida entera, maestra. Es que no es lo mismo una vida de una hormiga que de un oso. No es lo mismo una vida de una hormiga. Mira, no me los imites, ¿eh? Que bastante tengo ya con ellos. Esa es otra, que tú de pequeña debías de ser para darte a comer aparte, ¿no? Perdona, yo era un ángel caído del cielo. Lo que pasa es que vi el cotarro y así me volví. Perdona. Hola, Tomás. Hola, Carla. Bueno, espero no pillarte en mal momento. No, tranqui. Bueno, pues nada, era para preguntarte a ver si habías podido hablar con tu jefe y podía yo entrar allí a trabajar contigo. Sí, Tomás, ya se lo he dicho. Lo que pasa es que no depende de mí todo. Ya. Aunque bueno, que ya te dije que si me dicen algo que obviamente te aviso. Sí, Carla, lo sé, sí. Yo sé que tú estás haciendo todo lo posible y... Bueno, que tú dile que, bueno, que yo voy a la entrevista, que estoy 100% y que hago lo que haga falta, ¿vale? Que sí, Tomás, que ya se lo he dicho. Vale, pues bueno, pues muchas gracias, ¿vale? ¿Qué hace? ¿Qué te ha dicho? Pues que no puedo hacer más. Yo ya lo he intentado. Si es que te falta iniciativa, tienes que ser más pillo. Ya. Pero es que ya lo he intentado todo y no se puede, Roberto. Yo ya no puedo hacer más. Pues no sé de qué te sirve una amiga en la tele si no te puedo enchufar. Ya, pero tú también has estado en la tele, ¿no? ¿Por qué cojones no me enchufas tú? Porque yo ya no estoy en la cresta de la ola. No, porque no es tan fácil, Roberto. Es que no es tan fácil. Chicos, por favor. Vamos. Que estoy intentando dormir a la niña y no hay manera con vuestras discusiones. Ya, bueno, perdón. Perdón. A ver... Que entiendo que son momentos complicados, que la niña trae muchos gastos, que el sueldo de Roberto no alcanza. Pero vamos, que no podemos estar discutiendo por tonterías. Además, estoy segura que Tomás va a encontrar trabajo ya mismo. A ver, pues eso espero, sí. Y también estoy intentando ser positivo, ¿eh? Muy bien. Que sí, Monse, que tienes razón. Además, lo más importante es que tenemos a la niña más sana y más hermosa del universo. ¿A que sí? Ay, muchas gracias por el piropo, cariño. Se lo decía Carlita Monse. Pero a alguien se tenía que parecer, ¿verdad? ¿Eh? Desde luego a mí. Madre mía, yo me voy de aquí porque si no me acabas potando arcoíris. Ofo, este niño no tiene solución. Nada, que no aparece la temporada 3 de The Office. Chicos, 5 euros a quien la encuentre. ¡Uy! Déjaselo a Jaime, que se le dan súper bien las cosas ocultas. Sí, cariño, un don que tengo. Sí, pues a ver si es verdad y aparece. Oye, no nos la habremos dejado en Granada, ¿no? No creo. En Granada se han quedado otras cosas. ¡Voy yo! ¡Voilà! Aquí está. No nos la hemos dejado, menos mal. Lo siento, Jaime. He sido más rápido. Hugo, quiero contarte algo. Uy, ¿y esa seriedad? ¿Qué pasa?
¿No te gusta la casa? No, no es eso. Es otra cosa. Chicos, mirad qué monos los vecinos, que nos han traído una plantita para que empecemos con buen pie. Y luego dicen de los madrileños, a mí ya me caen bien. ¿Qué pasa? Pues no sé. Jaime, ¿qué quiere decir algo? ¿Ah, sí? Sí. Pero primero, cuéntanos por qué estás todo el día con el móvil. Porque te sobresaltas cuando llaman a la puerta. ¿Esperas a alguien? Jaime, si nos quieres contar algo, ábrete con nosotros, ¿vale? Cuéntanoslo, somos tu familia. Chicos, a ver, que no me entero de nada. ¿Qué pasa? Jaime. Yo he puesto una tabla en la puerta con sus nombres. Las estrellitas son para algún comportamiento y las cruces para cuando se portan mal. ¿Y no les pones cruces cuando le pintan la cara a su profesora? Entonces me quedaría sin alumnos en 2 días. Nada. Mira, el otro día, por ejemplo, me llevé un cuenco de fruta para que lo pintaran y cuando me di la vuelta estaban pintando la fruta directamente. Por eso había un plátano morado en la cocina, ¿no? ¡Qué bueno! ¿Eres Mónica? Hola, sí. Hola, mucho placer. Ay, es que quería saber si podría tomar una foto contigo. Es que yo soy tu fan súper número uno. Tengo tu libro y me encanta. Claro, claro, ¿sí? Claro, sí, perfecto. Sin problema. Ay, perdón, estoy súper emocionada. ¿Así? Sí, así. Gracias. De nada. Ay, qué emoción. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. ¡Qué fuerte, tío! ¡Ay, madre mía! Bueno, ¿qué me ibas a decir? Ah, que qué tal la reunión. La reunión muy bien. Genial, genial. Con Judith me entiendo perfectamente. Me llevo súper bien y creo que me entiende las ideas que tengo y le parece todo estupendo. Me da un poco de miedo la reunión con el resto del equipo, porque, no sé, me da miedo que no sepan interpretar el libro, dejarme llevar y cagarlo. ¿Entiendes, Sí. Yo en tu lugar no sé qué haría, la verdad. Una situación rara. ¿Sabes con quién podrías hablar? Con Carla. Ella está pasando por algo muy parecido a ti y no sé. Creo que a lo mejor te puede ayudar. Además que siempre me está diciendo que te echa de menos, que no te ha visto desde que volvimos a Granada. Ya. No sé. Sí, podría llamarle. Que ando muy liada todo el día de arriba abajo y... Pero bueno, sí tengo que hablar con Carla. ¿Me estás diciendo que no has pedido el traslado? ¿Y entonces qué? He dejado la carrera. ¿Qué? ¿Por venirte a Madrid? ¿Por mi culpa? No, porque no podía más, Hugo. Empresariales es una mierda. Ni me gusta, ni la quiero para nada, ni se me da bien. Simplemente era una excusa para poder dejarla. Pero no quería decírtelo porque si no ibas a pensar que era por tu culpa. Y no quería eso. Simplemente, empresariales no es lo que quiero. Entonces, ¿me prometes que esto no tiene nada que ver? Te lo prometo. Vale. Pues si es así, me parece muy valiente por tu parte. Mira aquí. Y seguro que sale algo bueno de esto, ¿eh? Y no pienses que es un fracaso, porque no lo es. ¿Vale? Bueno, pues ahora me toca a mí. Sí, te toca. Vale, pues... ¡Voy yo! Chicos, ella es Alma. Es mi novia. ¿Novias? ¿En serio? Sí. ¿Pero cómo que novias? ¿Novias, novias? O sea, ¿que vais en serio? Sí, pensaba que lo sabías. No, a ver, me hacía una idea, sabías que era ella, pero... De ahí hasta ese punto... ¿Por qué no me has dicho nada? Por la misma razón por la que tú no le dijiste a Hugo que dejabas la carrera. A ver, Hugo, si te lo hubiera dicho, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiéramos venido a Madrid? Pues no. Y tampoco quería que cambiáramos los planes por una relación que al final está empezando y yo no sé cómo va a salir. Ya, pues precisamente por eso, una relación que está empezando, pues lo mejor no es la distancia, la verdad. ¿Ves? Vale, lo de Hugo lo entiendo, pero a mí ¿por qué no? Fue lo que acordamos, tío, igualdad de condiciones, ¿no? Sin secretos entre nosotros, así que si le miento a uno, os miento a los dos y así no hay favoritismo. Venga, Lola,
No, es que parece que no has entendido nada. Ese no era el acuerdo. Ya, ya lo sé, lo siento. Lo he hecho lo mejor que he podido, ¿vale? Bueno, vamos a hablar como personas adultas. ¿Vale? Lola, tú eres feliz. Pues ya está. Si esa es la razón por la que has estado en las nubes todo este tiempo, mira, te lo mereces. Es verdad que yo no te he dicho nada, pero... porque me alegro mucho por ti. Pero también hay que hablar las cosas. Sobre todo por ella, por si entiende nuestra relación, por si sabe cómo es, por si la acepta. Eso es súper importante. ¿Tú sabes si ella es poliamorosa o, bueno, o si podría serlo? ¿Puedo responder yo? No. No soy poliamorosa. De hecho, nunca he conocido a nadie que tenga una relación como la vuestra. ¿Que se me hace raro? Sí. Pero Lola me gusta lo suficiente como para intentar entenderlo. Y si ella es feliz, lo acepto. Pero mira, yo no vengo aquí a joder nada ni a cambiar la mentalidad de nadie. Y tampoco voy a cambiar la mía. Si la situación me supera, me alejo yo. Vale. Vale, y... oye, perdona si te has sentido interrogada, que no era la intención para nada, ¿eh? No, a ver, si yo lo entiendo. Si estuviera en vuestra situación, no sé lo que haría. Pero entendedme a mí. La primera vez que salgo con una chica y no es que tengo novio, es que tiene dos. Mirad, de verdad, yo no quiero ser vuestra enemiga. La primera que quiere que esto salga bien soy yo. Si me lo permiten, me gustaría decir algo. Creo que hablo en nombre de todos cuando digo que sabemos que es su primera vez en esto, Mónica, y que es completamente normal que tenga sus dudas y sus reservas. Pero quiero que sepa que con nosotros a cargo de su película no tiene nada que temer. Vamos a tenerla como si estuviera en una nube y se va a rodear de un equipo profesional que no va a permitir que se agobie ni un solo minuto. Exacto. Lo único que le pedimos es que confíe en nosotras. A ver, si yo confío, si no, no estaría aquí. Lo que pasa es que creo que tenemos visiones un poco diferentes. A mí me gustaría participar en el proyecto desde el principio, estar al pie del cañón, ser parte del equipo creativo. Pero Mónica, eso es agotador. No puede estar en todo, debe delegar. Usted ya ha hecho lo más difícil, que es escribir Saltos sin red y convertirlo en un bestseller. Ahora le toca descansar y confiar en un equipo que lleva años de experiencia detrás y que va a cuidar de su libro como nadie. Le podemos asegurar que está en las mejores manos. Creo que no me están entendiendo. Yo lo que quiero decir... Perdón, lo siento, ¿eh? Perdona, Mónica. No pude venir antes. La reunión anterior sale algo más de la cuenta. Perdonadme, ¿eh? No, claro que no pasa nada. Pero nos alegra que esté aquí, porque tenemos la sensación de que su clienta no confía en nosotros y no sabemos a qué se debe. Nuestra empresa ha producido un total de 9 películas este año, 7 de ellas adaptaciones de libros. Si miramos los números, las 9 han recibido algún tipo de premio, la mitad se encuentra en la lista top 20 de las películas más taquilleras del año y por lo menos 2 han estado en algún momento en el número 1 y 2 de la lista. ¿Comprende ahora que su libro está en las mejores manos? Sí, claro que lo entiendo. Lo que pasa es que a mí los números no me importan. ¿Cómo? Pues que... a mí los números no me importan. ¿De qué me sirve que esta película le guste a muchísima gente si a mí no me gusta el resultado final? Por eso les digo que quiero estar activa, quiero participar en el proyecto todo el tiempo. Lo que mi clienta quiere decir es que se siente muy orgullosa y agradecida de que un equipo tan importante como Freemaniac haya decidido comprar, producir y promocionar la película. De eso no hay ninguna duda. Lo único que pide es ser parte del proceso de creación, asegurarse de que todo sea de su agrado. No podemos negar que Saltos sin Red es un proyecto muy personal y nadie mejor que ella para supervisarlo. No creo que sea nada descabellado lo que está pidiendo, teniendo en cuenta que todos y todas salimos ganando con este acuerdo. ¿No creen? Chicos, callaros, que esto no es un patio de colegio, ¿vale? Hombre, Alfonso,
Tienes cara de profesor de historia, así que nos ha dado a todos un déjà vu de eso, ¿sabes? Es déjà vu, no, déjà vu. Y mal rollo porque eras el típico chulito al que no le gusta ver a clase, ¿no? Pues no. Lo que pasa es que era demasiado activo para estar 6 horas sentado. Oye, pues dicen que la hiperactividad es un símbolo de inteligencia y sensibilidad. Ah, ahora cuadra lo tranquilo que eres tú. Chicos, por favor, ¿no me habéis escuchado o qué? Sí, perdón. Vamos a ser profesionales. ¿Pero desde cuándo somos eso? Hombre, pues yo no sé tú, pero yo vengo aquí a trabajar. Muy bien, Carla. Para una cosita inteligente que dices en toda la mañana habrá que hacerte caso. Estamos aquí reunidos porque hay algo que estamos haciendo mal y el programa va fatal. Así que decidme, ¿qué propuesta o qué ideas tenéis que eso os ocurra? Pues... bueno, yo creo que es una cuestión de contenidos. El programa habla de demasiadas cosas y no se centra en nada en concreto. Es como una mezcla extraña de cosas donde es muy fácil que el espectador se pierda. Yo propongo empezar de cero, eligiendo en qué nos queremos centrar y crear nuestro propio estilo. Muy bien, Camille, te lo compro. ¿Y cuáles son esos temas? Pues humor, bromas, caídas... eso nunca falla. Mira, pues yo propondría centrarnos en temas culturales, ¿no? Como grupos de música que no son tan escuchados en Granada, porque hay un montón de bandas que pues le podríamos dar voz en este programa, porque para algo tenemos un programa de televisión y es algo nuevo, innovador. A ver, si comida no es mala, Carla, pero es que eso es un tostón, hija de mi vida, y no lo va a ver nadie. Así que, no sé, necesitamos otro tipo de cosas, algo que sepáis en concreto. Ya sabéis que la televisión mueve masas. Bueno, habrá que tener en cuenta la opinión de Carla, ¿no? Ella es la presentadora y es la que da la cara, tanto si sale bien como si sale mal. Además, a mí me parece muy buena idea apostar por la cultura. Podemos buscar, no sé, gente joven que haga algo diferente. Al menos, así puede que no te parezca tanto tostón, jefe. Fernando tiene razón. Yo no voy a hacer nada de lo que no me sienta cómoda. A ver, si la opinión de Carla es tan válida como la de cualquiera. A ver, estamos en una democracia, ¿no? Y yo, por ser el jefe, no mando más que nadie. Bueno, un poquito sí. Pero no pasa nada. Aquí nadie va a hacer nada que nadie quiera. Y para que eso no ocurra, os voy a proponer que para mañana traigáis una propuesta y la mejor será elegida. ¿Os parece bien? Bueno, pues ya está todo bastante claro. Los siguientes pasos corren de nuestra cuenta. Pero no se preocupe, Mónica, que va a estar informada de todo con la máxima brevedad posible. Muy bien, pero antes de continuar con el proceso, sería importante formalizar el acuerdo con una firma, a través de la cual usted no cede los derechos de su libro. Creo que sería conveniente leerlo detenidamente. Así que si no hay ningún problema, lo vemos en la siguiente reunión. Bueno, pues ningún problema. Todo listo. Pero ¿y ahora cuál es el siguiente paso? ¿Qué? Quiero decir que... ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Pues lo primero sería informar a la productora y readaptar el guión. ¿Por qué? Bueno... no sé si sería posible, pero a mí una de las primeras cosas que me gustaría hacer es buscar a la protagonista. Creo que su papel es muy importante y quiero que sea parte del equipo desde el principio. Creo que es bastante razonable. Mónica, no nos lo está poniendo nada fácil. Pero bueno, para que vea que actuamos de buena fe y con la mejor voluntad, la vamos a tener en cuenta. Y hoy mismo vamos a hablar con producción para comenzar con la dirección de casting para encontrar a su protagonista en el menor tiempo posible. Solo espero que a partir de entonces comience a confiar más en nosotros. ¿Estáis esperando a Mónica? Sí, para hacerle unas preguntas sobre la película y eso. Hay que ver lo conocida que se ha hecho esta chica, ¿no? Primero con el libro, que está muy bien, pero es que ha sido un boom total. Últimamente la conoce todo el mundo, ahora que sí la película... ¿Tú qué eres? Una fan, imagino, ¿no? No. O sea, sí, sí, que también, pero... pero que soy su novia. Bueno, pues ya te digo que no da tiempo ahí a recoger a los niños, porque la verdad es que... tampoco es. Sí. Adiós, Mónica. Adiós, bonita. Bueno, Mónica, ¿qué tal? Cuéntanos qué tal ha ido tu primera reunión de la película de Salto sin Red. Pues bueno, no puedo desvelaros mucho de momento, más que va todo genial. Estoy muy contenta y yo creo que el resultado va a ser espectacular. ¿Nos puedes contar algo? ¿Un avance? ¿Un tráiler?
Bueno, solo decir que dentro de poco vamos a empezar con los castings para buscar a la protagonista y de momento no mucho más. Bueno, pues muchas gracias. Y por último, ¿nos puedes mandar un saludito a Cine en Mayúsculas? Ah, por supuesto. Hola, soy Mónica Rodríguez y mando un saludo a todos los seguidores de Cine en Mayúsculas. Espero que sigáis apostando por la cultura y nos vemos pronto. Un beso. Buenos días, nada, buenas tardes. ¿Qué? ¿Se te han quedado pegadas las sábanas otra vez? ¿Qué va, tío? Que vaya mañanita me ha dado la niña. Es que está hecha un terremoto. Ya, ya, claro. Oye, ¿qué llevas ahí? ¿Esto? Ah, pues nada, que le he propuesto a Eduardo lo de traerme la cámara para grabar una especie de reportaje documental. A ver si así conseguimos que suban las adopciones, ¿no? Guay. Sí. Pero mira, antes de grabar hay mucha mierda que limpiar, ¿eh? Ya lo sé, ¿eh? ¿Y qué forma tan bonita tienes que saludar a mis hijos? ¿Fumas? No, qué asco. Pero a ver, que puedes fumar tú, que no pasa nada, ¿eh? No quiero que te roce el humo y me pegues una colleja. Oye, perdona. A ver, ¿qué te crees? ¿Que soy la típica petarda de estas que va soltando collejas al diestro y siniestro? ¿Qué pasa? Mira, Fernando, ¿eh? No te equivoques. A ver, un poquito de pinta tienes, no te lo puedo negar. Y con esas uñas que me traes seguramente duelen. Bastante. Ah, y déjalo en Fer, por favor. Estás muy equivocado, ¿eh, Fernando? La verdad es que yo no sé por qué tienes esa imagen sobre mí, si yo soy súper agradable. Además, que yo no me meto en ninguna trifulca, si yo, de verdad, en mi vida he pegado a nadie una colleja. A ver, lo que pasa es que este señor me saca de quicio, ¿qué quieres que le haga? ¡Me pone negra! Sí, hombre, a ver, un poquito enfilada sí que te tiene, desde luego. No me digas. Bueno, a ti y a todas las chicas. La única que se salva es Camille. Y yo creo que es porque se ve con posibilidades. Sí, no le quedan Petit Ruiz. Dime. Bueno, perdona por molestarte otra vez, pero... No por otra cosa, de verdad. Que quiero proponerte algo. Perdóname. Pues ¿tú te acuerdas de lo que te dije del reportaje documental acerca de la protectora? Pues bueno, que me han dado vía libre y que me encantaría contar contigo. Bueno, ¿qué coño? Que sin ti no puedo hacerlo. Tomás, y a mí también me gustaría, pero es que ahora mismo no puedo. Ya, sí lo sé. Pero de verdad, que con mucho van a ser dos o tres tardes, en serio. No va, dime que sí. Que además he hecho de menos los viejos tiempos. Y yo también los echo de menos, Tomás, pero es que yo ahora mismo estoy muy ocupada. Mira, Carla, que yo sé que no te sobra el tiempo. Pero también sé que si te interesa algo, el tiempo se saca hasta debajo de las piedras. Y si a ti no te interesa ayudarme, yo no pienso aceptar más. Tomás, sabes que yo ahora mismo no... Tú y tú. Pero es que esa es la única palabra que sabes decir últimamente. Mira, Carla, da igual, déjalo. Ya me las apaño yo solito. ¿Qué pasa? No pasa nada, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿y de qué estamos hablando? Ah, ya. Del businessman este de Chichinabo que tenemos por jefe. Ahí me recuerda a Fofito. ¿Te vas? Sí, me tengo que ir ya. Pero bueno, que nos vemos mañana, Fernando. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo has dormido? Bueno, ya sabes. Mirando ofertas de trabajo toda la noche. El lunes empiezo a echar currículum. Ya, si te escuché tecleando esta tarde, digo, bueno, este chico está haciendo algo productivo. Sí, tecleando. Fritísimo estaba. ¿Yo? Tú. Roncando y todo. ¿Qué? ¿Pero si yo no ronco? No, vamos. ¿Qué dices? ¿Que no ronco? A la cállate. Buenos días. Buenos días. Hola. ¿Queréis veniros a desayunar con nosotras al salón? No te preocupes, estamos terminando ya. Sí, luego vamos y eso. ¿Qué? Me la quedo. Para ti. Y eso, que siento muchísimo que Mónica no haya podido venir. Otra vez. Pero no sabes la que tiene liada con el casting. A ver, ahora que no pasa nada. Pero me parece un poco raro y... Mónica tiene que estar cabreada conmigo. A ver, ¿por qué iba a estarlo? Pues no sé.
Yo creo que se piensa que tuve algo que ver en lo vuestro, de, bueno, lo de María y lo tuyo. Y además que no, que es muy raro, que siempre que quedamos parece que desaparece y ya no, es que no es ni normal. A ver, Carla, que casi no la veo ni yo. En fin, que ya hemos llegado. Que voy a ir a saludar a María un momentito. No sé si te apetecerá pasar. No creo que sea lo mejor, ¿eh? ¿Sabes que María no tiene ningún problema? Ya, Carla, sí, no lo dudo, pero... Otro día sí es. Bueno, no pasa nada. A mí. Ya hablaremos más. Vale, y a ver qué pasa. Venga, chao. Son 5:40:10. Vale, muchas gracias. A ti. Adiós. Hasta luego. ¿Cómo está la amiga más guapa del mundo? Carla, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo, no? Ya, tía, que no tengo. Pero bueno, que nada, que cuéntame cómo te va, que hace mucho que no te veo. Pues bien, bien, no sé, aquí. Ay, que nos conocéis, claro, pues... Bueno, esta es Noah. Eres la nueva, ¿no? Supongo que sí. Suena un poco raro, pero sí. Es una broma, pero bueno. ¿Cómo te va? Muy bien, yo creo que muy bien. ¿Cómo, María? Sí. Bueno, a ver, por lo pronto me da menos que hacer que tú. ¡Qué desgraciada! Oye, que mira, que si necesitas cualquier cosa que me lo digas, ¿vale? Ya, en casas o cualquier cosa, que estás un poco... Ay, sí, pero por mí sí, te doy el número. Bueno, yo ahora mismo me tengo que ir. Si quieres, hablarlo con María y que te pase el mío, ¿vale? Sí. Y nada, tía, que me alegro mucho de verte, aunque sea un minuto. Oye, yo, que nada, que te pases cuando quieras, ¿vale? Que esta es tu casa. Ya lo sé, bueno. Que os sea libre, ¿vale? Chao. Hasta luego. Bueno, por lo menos si trabajas en el italiano podrás traer pizza todas las noches, ¿no? Dejar la carrera solo trae cosas buenas. Bueno, no te creas, ¿eh? Que seguro que cogeríamos unos kilitos. Y eso ya no me gusta tanto. Eso siempre te ha importado un montón, ¿verdad? ¿A mí? Siempre, siempre, mira. Chicos, que estoy jugando con Lola al Mario Kart, sí, estoy cansada ya de ganarle. ¿Os apuntáis? Hombre, malo suena. No, el problema es que cuando vayamos se te va a terminar la buena racha. Y cada programa podría acabar con Carla leyendo una cita filosófica y de fondo la melodía de la cadena. Muchas gracias, Marga, bonita, por tu aportación. ¿Alguna otra propuesta, Camín? ¿Puedo? Claro. Sé que hablamos de un cambio en los contenidos en general. Pero dándole un par de vueltas, se me ha ocurrido que podríamos traer un contenido que ningún otro programa tiene. Un boom. Y así, ganar tiempo para decir dónde queremos dirigir nuestro programa. Pero por encima de todo, creo que con esto que os traigo, podemos atraer a muchos seguidores. Esa chica es Mónica Rodríguez, escritora de Salto Sindré, libro del que todo el mundo está hablando, que actualmente se está adaptando a la gran pantalla. Eso no es ninguna novedad, ya que todas las cadenas hablan ya de esto. Sin embargo, hay una cosa que todas las cadenas han pasado por alto. Y eso es precisamente lo que nos interesa. Las fotos que sube Mónica con su novia, ahora, tienen hasta 5 veces más likes que las fotos que sube sola o hablando de sus proyectos. Son personas discretas y no les gusta mucho hablar de su vida privada. Y eso es precisamente lo que nos interesa. En las redes, los fans especulan sobre la identidad misteriosa de esa chica, ahora. Incluso algunos dicen que Mónica se inspiró en ella a la hora de crear la protagonista de su libro. Y eso ha desatado aún más el interés para conocer quién se esconde detrás de esa chica. Camil, me tienes muy intrigado. ¿Qué es lo que propones? Lo que propongo es que mientras todas las otras cadenas estén cubriendo esto... Que va todo genial, estoy muy contenta y yo creo que el resultado va a ser espectacular. Nosotros cubramos esto. Propongo ponerle cara a la chica rarita que se encuentra detrás de toda esa historia. Propongo seguirlas, saber cómo se conocieron, qué hacen cuando están juntas, cómo es su día a día.
Pero vamos a ver, o sea, ¿soy la única que no ve esto normal? De verdad, ¿pero qué clase de programa queréis que sea esto? Ya. Imaginé que siendo tu amiga te negarías. No, no tiene nada que ver con que sea mi amiga, aparte de que lo sea. Significa que estamos siguiendo a una persona por la calle y a nadie le interesa la vida de mis amigas como tú dices, ¿no? Pues las redes no dicen lo mismo. Camila ha traído algo con contenido que es mucho más de lo que has traído tú en toda la mañana. Así que digas lo que digas, está decidido. Estás de coña, ¿no? No, no lo estoy. Bueno, pues entonces supongo que vas a presentarlo tú, porque aquí la presentadora como soy yo y no voy a presentarlo a ver lo que haces. No me va a resultar muy difícil encontrar una presentadora. Ah, no. Bueno, pues perfecto. Pero, ¿no te das cuenta de que no podemos estar sin presentadora? Esto es estúpido. Muy bien. Camil, te nombro directora, adjunta de contenidos y tienes toda mi confianza para cubrir la noticia. Al 100%, sin ninguna reserva, ¿de acuerdo? Así que nada, lo único que no vas a poder hacerlo sola. Omar, ¿tú estás dispuesto? ¿En serio? De verdad no es necesario. ¿Me lo estás diciendo a mí? Pues sí, claro, por supuesto. Claro que quiero. Perfecto, ya tenemos al equipo que va a salvar el programa. Muy bien, quiero que os convirtáis en la sombra de estas dos. Que no os despeguéis de ella, ¿de acuerdo? Así que funcionando, venga. Sí, señor, no le vamos a fallar. Bien. Pues eso, lo que te estaba diciendo. Hoy en clase, Noelia, la niña está rubia de pelo largo, pues me viene con lo suyo de ¡profe, profe! No veas cómo tenía las manos esa niña. Que me ha manchado la camisa, la blanca. Mira, yo eso no sé cómo va a salir, lo he metido a la lavadora, pero vamos, que no lo sé. Mónica. Mierda, tío, le tengo que llamar otra vez a Judith. Mónica, cariño, ¿qué pasa? Que esto no acaba más que de empezar y ya tengo un montón de trabajo que no sé cómo lo voy a hacer. No puedo, no llego. Mónica, relax. Relájate, ¿vale? A ti lo que te hace falta son unos días de descanso. No te preocupes, es que llevas trabajando en esto todos los días. Lo tienes muy controlado. Que yo entiendo que tengas momentos de bajón, pero que no pasa nada. Ahora, no dejes de confiar en ti, ¿eh? Eso no. Que no puedo. Si es que se me acumula el trabajo y me quedo bloqueadísima. No, no sé por dónde tirar. Ya, cariño, sí, yo te entiendo, pero... pero realmente no sé ni qué te hago dando consejos yo, que soy la que siempre se hunde en el charco. No, es verdad, siempre soy yo la que me caigo, pero tú no, tú eres la fuerte de los dos. Mira, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando yo no conseguía encontrar trabajo ni exponer lo agobiada que estaba? Estaba triste todos los días, no confiaba en mí, no me salía el trabajo porque tampoco confiaba en lo que estaba haciendo. Y en cambio llegaron Carla y María, apostaron por mí, me ofrecieron ese trabajo y mira... ¿Carla y María? Sí, a ver, quiero decir que es un ejemplo. Con esto lo que te quiero decir es que tú tienes a mucha gente que confía en ti y que te puedes apoyar en ello y sobre todo en mí cuando te encuentres mal. Mónica, ¿qué pasa? Nada. Pues nada, que fui yo la que le dije a Carla que te consiguiera un sitio para exponer. Supongo que Carla no te ha dicho eso. Que prefería que quedase bien tu amiga María. Mira, Mónica, creo que te estás equivocando, ¿eh? Carla nunca actúa de mala fe y te recuerdo que en aquella época no estábamos tú y yo muy bien que se diga. O sea, a lo mejor incluso se le olvidó o solamente no me lo quería decir por no sacarme el tema y que me pusiera triste. Pero vamos, que lo que te quería decir es que ya sé que tú confías en mí, me apoyas en todo, no me hace falta una prueba para ello. Claro. Pero lo primero que se te ocurre es pensar en tu exnovia y en esta tía que últimamente no sé de qué va conmigo. ¿Perdona? No, Mónica, ya no, ¿de qué vas tú? Mira, yo solo pretendía ayudarte, pero lo que no puedo hacer es dejarme pisotear para que tú te encuentres mejor. Así que lo que voy a hacer es irme al cuarto, me voy a poner con la televisión, me voy a quedar ahí porque yo también he tenido un día de mierda, ¿sabes? Uh-huh. Así que cuando se te pase, vienes, ¿vale? Si no te gusta algo, cámbialo. Si no lo puedes cambiar, cambia tu actitud. Maya Angelou. Pero no podemos cambiar nada si no sabemos que algo va mal. Y quizá por eso, la decisión que Noah acababa de tomar tendría más sentido que nunca. Carla, soy Noah. Sí, mira, ¿cómo te vine para tomar algo mañana?
tu cuerpo y la forma en la que lo compartes con el mundo debe ser una elección propia. Lina Dana. ¿Sabes lo que haría? Carla, cariño. ¿Qué haces aquí? ¿No deberías de estar a esta hora en la cadena? Debería, tú lo has dicho. ¿Y entonces? ¿Qué le dejo a mamá? No estaba a gusto con lo que estaba haciendo y, bueno, me habían prometido que íbamos a hacer una cosa y han empezado a buscar historias raras que no me gustaban y me sentía identificada y nada, que les había intentado dar un susto diciendo que lo dejaba, pero realmente lo he dejado porque ni me han vuelto a llamar y el programa empieza a media hora. Pero que bueno, que no te preocupes, que en sí he venido a darte pues el dinero del mes pasado y que vamos, que me voy a buscar un trabajo y que no te va a faltar de nada, ¿vale? Cariño, Carla, que ya has hecho demasiado. Además, no sabes la vergüenza que paso de tener que aceptar tu dinero. Ay, mira, mamá, no me seas. Vamos a ver, o sea, me has estado dando dinero toda la vida y ahora porque te está ayudando yo un poco, pues no pasa nada. Además, que a la que le da vergüenza es a mí, que bueno, que nos hace falta el dinero y no sé en qué estaba pensando en ese momento. Bueno, sí lo sé. Como siempre me has dicho, que siga mis principios, pues es lo que hice, pero vaya que la cagada. No, cariño, has hecho lo que tenías que hacer, no te preocupes. ¿Qué es eso? No tiene importancia, no es nada. Ya, para verlo. No entiendo qué crees. Significa que me van a reducir la pensión. ¿Estás mejor? Sí, ya estoy mejor. Perdona cómo te hablé ayer. Mira, los nervios no son excusa y ya sé que tú no tienes la culpa de nada. Déjalo, ya está todo solucionado. ¿Ah, sí? Pues ya había reservado en un restaurante estupendo porque pensaba que estabas muy, muy, muy enfadada. Perdona, ¿cómo dices? Mira, es que no te estoy escuchando lo enfadada que estoy. ¿He oído comida? Has oído bien. Mira, nos vemos esta noche. Vale, de acuerdo. Nos vemos luego. Mucha suerte, amor. Gracias. ¿Qué? ¿Preparada? Buenos días, Mónica. ¿Lista para un acontecimiento tan importante como este? Sí, creo que sí. ¿Crees que será fácil encontrar aquí a esa protagonista que todos tenemos en mente? ¿O será algo diferente al libro? Bueno, hay que tener en cuenta que la película y el libro son dos cosas distintas. Entonces, no sé si podré encontrar aquí al personaje tal cual lo escribí. Pero lo que estoy segura es que vamos a encontrar a la actriz perfecta. ¿Y por qué Granada? El libro lo escribí pensando en Granada. Entonces, para mí tiene todo el sentido que el rodaje sea aquí. Y además, no es justo. Ya. Va a ser verdad eso de que las desgracias nunca vienen solas. Pero, cariño, tú no tienes que preocuparte por nada, ¿vale? ¿Pero cómo no me voy a preocupar? Mamá, que he dejado el trabajo y era lo único que nos daba de comer. ¿Me puedes explicar ahora qué coño hacemos? Yo no sé en qué estaba pensando cuando lo dejé. Carla, tranquila. Mira, sabes que salió de circunstancias peores. Además, sabes que yo ante la adversidad me crezco. Que no, mamá. Que no me tranquilizo.
Mira, tengo unos ahorros que si los podemos utilizar o incluso dejo el piso y me vuelvo contigo otra vez y... Mira, así. Carla, como vuelva a decir una tontería te doy una colleja. Mira, sobre la paga no te preocupes porque voy a poner una reclamación y estoy segura de que eso se va a solucionar porque ha sido un error. Además que ahora vienen las navidades, que sé que voy a tener un montón de pedidos. Vamos, tu sueldo al lado de lo que voy a ganar se va a quedar en pañales. No te preocupes, cariño. Todo va a ir bien. No, no va a ir bien, pero ¿tú has visto el ensayo? Bueno, la muchacha estaba un poco nerviosa, pero va a ir muy bien. Si esto es más fácil que sumar 2 más 2. El problema es que Carla se la daba de fundamental y ahora ha quedado claro que cualquiera puede sustituirla. Pues yo no lo tengo tan claro. De hecho, creo que la poca gente que nos ve lo hace por ella. Eso lo dices tú porque piensas con la polla. Y es normal. Todo lo hemos hecho alguna vez. Yo el primero. Pero con el tiempo te irás dando cuenta de que no merece la pena que te juegues tu puesto de trabajo por ninguna tía. Mira, Alfonso. En mi corta vida he discutido con muchos hombres como tú sobre el hecho de que las mujeres hay que tratarlas como lo que son. Personas. Y no objetos. Y si algo he aprendido, es a no discutir con gente que no tiene el más mínimo interés por cambiar. Así que seré breve. Si crees que hago todo esto por tirarme a Carla, estás completamente confundido. ¿Y a qué viene tanto revuelo entonces? Pues mira, porque no me parece nada bien el trato que se ha tenido con una compañera. Y a que la chica que has traído no tiene ni idea de llevar el programa. Eso lo decidiré yo, porque para eso soy el jefe. Pero yo creo que el resto del equipo tendremos... Ni pedos, ni manzanas, ni hostias. Tú eres el cámara, así que dedícate a eso. Ahí, detrás, grabando lo que hace falta y cremallera. ¿Eh? Y si no estás de acuerdo, puedes hacer como tu amiguita. Aquí nadie es imprescindible. Y bueno, chicos, hoy os voy a contar cómo es el día en una protectora. Los recursos con los que contamos, las cosas que hacemos... Y sobre todo con... ¿Está todo bien? Sí, todo bien. Bueno, todo excepto que mi cámara acaba de pegarse una pedazo de hostia. Pero por lo demás, todo bien. Tú debes ser Tomás, ¿no? El chico que está grabando el... ¿El reportaje? Sí, soy yo. Uh-huh. Aunque bueno, ahora mismo la verdad me parece un poco una idea de mierda. No, me parece una idea genial. Vaya, que me encantaría participar. Bueno, si necesitas ayuda. Bueno, ¿acaso lo dudas? La verdad es que una ayudita no me vendría nada mal. Uh-huh. Genial. Pues... ¿Qué tengo que hacer exactamente? ¿Sabes lo que haría yo? Le pondría Star Wars Episodio 6 y si eso ya no le convence, poco se puede hacer. Muchísimas gracias por venir. Pronto tendrá noticias nuestras. Haga el favor de abandonar la sala por su lado izquierdo. No lo ha hecho mal. Se nota que no tiene mucha experiencia y que estaba nerviosa, pero no lo ha hecho mal. No, sin mal no está. Lo que pasa es que se nota que le faltan tablas y luego creo que la gente eso lo nota. Ya. Bueno, creo que necesitamos a alguien con más experiencia. Totalmente. Ella no daba el perfil. ¿Tú qué crees, Judith? Estoy de acuerdo. Pues al final hemos hecho de todo menos el reportaje. Dios, perdona, pero es que cuando empiezo a hablar no me callo. No, qué va. Nunca había pensado que limpiar caca de perro sería tan divertido. Bueno, si no me tuviera que ir ya me quedaría más rato hablando contigo. Ah, no te preocupes, no pasa nada. Seguro que tus padres te estarán esperando en casa, ¿no? Bueno, sí, mi madre. Ah. Y su novio. Bueno, y mi hermana pequeña. Vale, vale, lo siento, no sabía que tus padres estaban separados. Sí. ¿Y qué tal con él? Con mi padre. Uh-huh. Pues no sé ni falta qué hace, porque la verdad no. Ah, vale, vale, lo siento. Es que a veces me meto en temas que no me interesan. No. Y soy un poco cotilla. Que no. Igual. Vale, bueno, nos vemos mañana. Avísame cuando llegues a Granada, ¿vale? Y bueno, si quieres volver, ya sabes. Vale, pero ven tú también de vez en cuando, ¿vale? Lo haré. Hola, cielo. ¿Cómo vas? Bien, bien. Oye, ¿te importa si ensayo contigo antes de dormir? Oh, claro, claro. ¿De qué va? Pues mira, es una charla sobre la ansiedad y los recursos cognitivos como medio de afrontamiento. Vale.
Ya sé que parece un tostón, pero yo creo que me está quedando bastante bien. Seguro que está súper bien. Además, a ti se te da genial hacer interesantes estas cosas. ¿Tú crees? No sé. A ver, Hugo, ¿de entre cuántos candidatos te escogieron cuando ni siquiera vivías aquí? Pues, unos 300. Pues eso. Jo, gracias. Ya sabes que en momentos de cambio suelo venirme abajo y no confío demasiado en mí. Bueno, aunque empiezo a acostumbrarme a que mi vida sea un cambio constante. ¿Es por alma o...? No hablaba de eso. Pero en realidad sí. Pero no en plan mal, ¿eh? Mira, fíjate, hace un par de años pues podría decirte lo que iba a pasar día tras día. Pero incluso a largo plazo, ¿eh? Mis estudios, mi clínica, mi novia formal. Yo creo que tenía todo planificado los 5 años siguientes. ¿No te parece triste? No, triste es vivir la vida como no quieres vivirla. Claro. Y por eso estoy tan contento del camino que he elegido. De ser capaz de desprenderme o de adaptarme a que mi novia esté saliendo con mi novio y con otra chica a la vez. Que por cierto, me ha caído muy bien. Sí, ay, qué bien. Yo veo ese cambio en ti también. Y en mí. Pero bueno, no dejas de ser el Hugo de antes, ¿eh? Que yo me enamoré de él. No, pero si el carisma y el sex appeal vienen de serie, ¿eh? Solo quería alardear de que además mejoro con los años. Sí, en prepotencia. No, lo que pasa es que los psicólogos hablamos mucho de nosotros mismos. ¿Sí? Cállate la boca un poco. Oye, si quieres te dejo la charla para otro día. María podía compartir su cuerpo con quien quisiese. El problema es que ni ella misma sabía lo que quería. Hola. Perdona, pero habéis llegado tarde, pero es que vamos, había un atasco que flipas, ya hace un frío. Ya, no. ¿Venía del trabajo? No. Que lo he dejado, pero vaya, que no te preocupes, nada importante. ¿Y eso? ¿Qué? Cuéntame, ¿qué tal en el trabajo? ¿Cómo te va con María? ¿Te está enseñando todas las cosas? No sé, como tienes dudas, igual al cambiar de PAF, pues habéis modificado algo. No, yo creo que las cosas siguen igual, ¿no? Supongo. Oye, una cosa. Cuando tú trabajabas allí, María era tu jefa, ¿verdad? Sí. ¿Quién sí, no? No, digo que como lleváis tan bien, pues a lo mejor... Vosotras empezasteis como empleada y luego ya María compró el bar, ¿no? No, ella siempre ha sido la jefa, ¿eh? Ya te digo que igual ahora, no sé, la ves un poco seria porque te está enseñando a hacer las cosas, pero bueno, la vas a tener como amiga. Ella siempre te va a tender la mano si necesitas algún día libre y además que chapo como persona. Claro. A lo mejor es que un poco tímida, ¿no? Al principio, más fría. ¿Fría? No, creo que te estás equivocando. Igual es porque te está enseñando a hacer las cosas, pero fría no es la palabra que describe a María, ¿eh? Y no sé, que es que no sé de qué viene todo esto. No, nada, por curiosidad. No. Tío Rubén, venga. Que es súper tarde, que tienes que ir a abrir el bar. Bueno, tranquila. Que por 15 minutitos tampoco pasa nada, ¿no? No, sí. Sí, como se nota que tú vas a cobrar igual. A ver, que te recuerdo que soy tu jefa, que tienes que abrir a la hora que yo te diga. Joder, bueno, pues, jefa, no me entretenga usted entonces. Que por cierto, me estoy empezando a cansar ya de que me saques de tu cama siempre de la patada. ¿Qué pasa, que solo me quieres para el momento polvo? Joder, Rubén, que tampoco te he dicho eso. Entonces me podré quedar a dormir alguna noche, aunque sea. Sí. Bueno, mira, ya lo vamos viendo, ¿vale? No, pero es que no hay nada que ver. Esta noche, por ejemplo, cuando cerremos, nos vamos a tomar algo. No, Rubén, esta noche no.
Y vete ya, por favor. Vale, vale, ya está, ya no. Otro día, ¿eh? ¿Te puedo dar un beso por lo menos? Y bueno, que muchas gracias, de verdad, ¿eh? Me ha aclarado todas las dudas. Y ya no te preocupes, que cualquier cosa le pregunto a alguna compañera del trabajo. Pero vamos a ver esto, que es una cámara oculta, si no me has preguntado nada. ¿Dónde está? Sí, bueno. Me ha ayudado más de lo que tú te crees. Pues no sé, hija, yo no sé en qué te habré ayudado, porque pocas preguntas me has hecho. Yo creo que a ti te apetecía tomarte algo, y aquí me has traído. A ver, que no pasa nada, que no me voy a quejar, que en verdad... Al final sí me voy a quejar de tanta llamadita de teléfono, eso sí. Espera, dime. Hola, Carla, ¿te pillo mal? No, no, dime. Nada, solo quería disculparme, ¿vale? La audiencia de hoy ha sido una auténtica mierda. La presentadora no se enteraba de nada. Ha sido terrible, hemos hecho el ridículo, ¿vale? Y bueno, me he dado cuenta de verdad que eres imprescindible en este equipo y quiero pedirte que vuelvas. Hombre, yo ya te dije que no tengo ningún problema en volver, la verdad, pero no sé, ¿sabes cuáles son mis condiciones? Las sé, Carla, ¿vale? Y las acepto. Venga, abortamos misión, ¿vale? ¿Pero estás seguro? Si eso hace que vuelvas, de verdad que sí, Carla, en serio. A ver, que yo la verdad no tengo problema en volver, o sea que volvería, pero si dejamos ya las tonterías de Mónica y sobre todo de Aura. ¿Está claro? Ah, claro, venga. Te lo prometo, Carla. De verdad que sí. Vale, gracias. Ya no puedo más. Llevamos toda la tarde detrás de esta niña. ¿Qué hacemos si Mónica no aparece? Oye, niño, que ahora me grabará todo lo que tú quieras, pero no tanto como para venir a comer sola en un restaurante como este. Mírala. Está claro que la está esperando a ella. Ya, ya. Pero te aseguro que tengo yo más ganas de que venga que ella. Que yo mañana madrugo. Oye, ¿y si no ha quedado con Mónica? Mira, nos quedamos 5 minutos más. Si no viene nadie, vendemos que se han peleado. Y si viene otra, que le ha puesto los cuernos. Pero te aviso, no nos movemos de aquí sin una noticia. Perdona, ya estoy. Que sí, que sí. ¿Qué, cómo ha ido? Ha ido genial. ¿En serio? Te hubiera encantado estar allí. Ha sido una experiencia preciosa. Ahora estoy agotada. Pero bueno, lo importante, ¿la habéis encontrado? Sí, sí, sí. Ya la tenemos. ¿De verdad? Ay, cómo me alegro por ti, cariño. ¿Saben ya lo que van a tomar? ¿Es que no ve que estamos trabajando? Prestadme atención, ¿vale? Que ya queda poquito. Venga, ¿habéis llegado al 4? No existe un público más prestigioso que otro. Ni mucho menos más importante. Todos esperan lo mejor de ti. Así que debes estar a la altura. Sofía García, mi madre. Eso, que tenía hueco en el trabajo y para que irme a mi casa si luego tenía que volver, así que he dicho, pues voy a ver a María. Bueno, pues aquí estoy. Dime. No sé qué decirte, a ver, ya te he dicho que ha sido un poco improvisado. No sé, quería ver pues cómo estabas y qué tal te va todo. Que espero que no te moleste. ¿Molestar?
¿Por qué me tendría que molestar? No me molesta ahora, vamos, para nada. Bueno, si te soy sincera, pues se me hace un poco raro verte aquí. Y bueno, más después de haber pasado meses, ¿no? Sin vernos y sin nada, pero vamos, que todo está bien. Vamos, ya ves, el nuevo bar, mejor que nunca, de hecho. Pues me alegro, te lo mereces. Mira, siento no haber venido antes, pero te juro que cada vez que pasaba por esa puerta pensaba en entrar. Y si no lo he hecho, pues ha sido por miedo. Porque sigo siendo la misma cobarde de siempre. Lo siento. ¿Por miedo? ¿Y miedo a qué? No sé, ¿acaso pensabas que yo te iba a tratar mal en algún momento? No, nada de eso, pero... Pues que acaso pensabas que estaría llorando por las esquinas por ti. Porque claro, supongo que para ti sería un poco incómodo, ¿no? Venir a verme y... No sé si pensabas que todavía seguía colada por ti, ¿no? Pobrecita María, ¿cómo ir a verle y a crearle falsas esperanzas, ¿no? Después de lo mal que lo ha estado pasando por mí, por mi culpa. ¿Es eso? Porque si es eso, Aura, te digo ya que puedes estar muy tranquila. ¿Es eso lo que piensas de mí? Pues no lo sé. De verdad que no lo sé. Dime si no, ¿a qué tenías miedo? Yo qué sé, pues supongo que te molestase o algo, no sé. Mira, Aura, si has venido aquí a limpiar tu conciencia o a quedarte tranquila, pues me parece perfecto. Porque no tienes nada por lo que preocuparte. Porque no necesito que entres aquí con esa mirada de compasión, no. No, porque yo estoy de puta madre. Hola, un momento, se queda aquí. Dime, ¿qué te pongo? Pues quería hablar con la dueña del bar. María, ¿eres tú? No, la dueña está reunida, pero igual te puedo ayudar yo, ¿qué necesitas? Quería cerrar una tanda de conciertos aquí en el bar, pero no. ¿Concierto? Sé. ¿Eres cantante? Ah, no, qué va. Soy representante, me dedico a eso. Ah, claro, tú estabas en el casting, ¿verdad? Sí. Yo me presenté, no sé si te acuerdas de mí. Te decía yo que me sonaba tu cara. Eso es bueno, ¿no? ¿Por qué? Bueno, supongo que si te acuerdas de mí es porque lo hice bien, ¿no? Sí. Oye, ¿y sabía algo de quién va a ser la elegida? Esa información no te la puedo dar yo. Pues que siento mucho que te haya molestado, que es lo último que pretendía. No, tranquila. No supone ningún problema. Pues... me voy. Mira, puede que me mandes a la mierda. Pero antes quiero que sepas que para lo que te haga falta que aquí estoy. Que ya me has dicho que no necesitas nada. Pero que si en un futuro eso cambia, pues bueno. Pues que cuentes conmigo. Y que sepas que no lo hago ni por autocompasión, ni porque me das pena, ni nada. Lo hago porque quiero. Y no quería irme sin que supieras eso. Vale. Lo tendré en cuenta. Supongo. Si quieres puedo ir y le aviso, pero no creo que tarde mucho ya. No, mira, no te preocupes. Como ya te he dejado el recado a ti, me quedo tranquila. Y bueno, ahora me voy yo, un poco de prisa. ¿Te vas ya? Ya. ¿Te das cuenta que siempre que nos vemos como súper fugaz? Si parpadeas te lo pierdes. ¿Y cuándo la próxima? A ver. Bueno, te voy. Chao. Por cierto, ¿a qué hora terminas? Tarde. ¿Por qué? No, por nada. ¿Es que te apetece tomar algo? No sé. Porque mañana libro. Así que si quieres. Creo que tengo un hueco. Genial. Ven.
Toma, mi número, por si pasa cualquier cosa. Bye. Qué buen tiempo hace para ser invierno, ¿no? Sí. Pues a mí no me hace mucha gracia, ¿eh? Nos estamos cargando el planeta. Sí, eso sí. ¿Tú qué? ¿Con quién hablas tanto? Espera, a ver si lo adivino. Es una chica así hippie. Empieza por A. Tonto, sí. Me pregunta que si voy a estar en Granada en Navidad. Yo le he dicho que creo que sí, ¿no? Que viendo a la familia y eso. Vaya caos este año, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Hombre, a mí me gustaría bajarme a Granada, pero si encuentro trabajo me quedaré por aquí. Claro. ¿Y tú? Pues, no sé, yo supongo que si os bajáis los dos, pues miré también. Ya, que nos podemos organizar, ¿eh? Y estar aquí un tiempo juntos y luego bajarnos. Sí. Sí, a ver cómo lo hacemos, que es nuestra primera Navidad juntos. Ah, sí, hay que celebrarlo. Sí, sí. Podríamos hacer algo distinto, no sé, un amigo invisible, ¿no? Qué emoción. ¿Se lo puedes decir a Alma? Claro. Sí, sí, también. Anda, me voy para la entrevista. Es verdad. Deseame suerte. Sí, sí, suerte, suerte. Suerte. Adiós. Ah, venga, que va a ir bien. Chao. Bueno, te pregunto qué tal ayer. Un auténtico desastre, ¿eh? ¿Sí? La chica no sabía hacer nada. No sé dónde la ha sacado Alfonso, pero no va a volver a pisar un plato en su vida. De hecho, si hubieras estado aquí con nosotros, te habrías estado partiendo de la risa, te lo aseguro. Aunque igual es mejor que no hayas venido. Oye, ¿tantas ganas tienes de perderme de vista o qué no, te pasa? No, nada que ver. Solo que es un gustazo ver cómo a Alfonso se le bajan los humos y cede a tus condiciones. Es un sueño hecho realidad. ¿Y cómo creo que hayas sido para tanto? Que sí, que eres como Rapunzel. ¿Eh? ¿Pasarte por el mango? ¿Ah? Él depende de ti. Bueno, todos dependemos de ti. ¿Y no crees que eso es un poco malo? Porque yo de jefa... Bueno, a ver, un poco de pinta de sargenta sí que tiene. Que si quieres nos ponemos todos de acuerdo y cuando entres nos cuadramos. Nada, pero en serio, me gusta que seas fiel a tus valores. Además tienes unos ovarios bien puestos, ¿eh? Pero sobre todo es que no traicionas a tus amigos. Antes me caías bien. Ahora te admiro. Fernando, no me digas esas cosas que no sé qué decirte, que no estoy acostumbrada a contestar. Nada, no te preocupes. Bueno, ¿qué? ¿Te has podido preparar? Bueno, sí, estaba haciendo unos apuntes, estudiando un poco, pero te iba a decir si le podías decir a tus compañeros de hacer un ensayo a la gente. Sí, señora. Tomás, ¿puedes venir un momento al salón? Que queremos hablar contigo. Sí, claro. ¿Qué pasa? No, nada. Que queremos hablar contigo. Vale. Pues nada, que esta mañana me he caído. Y me he hecho polvo la pierna, vamos, que estoy con muleta y todo. Bueno, oye, te dejo, que está aquí Tomás y quiero hablar con él. Te llamo luego, ¿vale? Venga, hasta luego. Pero mamá, ¿qué te ha pasado? Hijo, nada, que esta mañana he salido corriendo a ponerle el biberón a la niña y nada, me he resbalado. Vamos, porque Roberto estaba aquí y no se había ido a trabajar, que si no, yo qué sé. Ya, mamá, pero es que tienes que tener más cuidado. ¿Y si te llega a pillar a ti sola, qué? Cuidado, cuidado, ni que yo quisiera caerme. Ya, a ver, que tampoco te estoy diciendo eso. Ya, que sí, que tienes razón, ¿vale? Pero bueno, que son cosas que pasan. Y no estaría de más que hubiera alguien en casa, ¿no? Bueno, yo he criado tres hijos sola y los tres me han salido buenísimos, listísimos y esbeltísimos. Incluso un actor, vamos, tan mal no lo habré hecho. Bueno, precisamente ese bien no te ha salido. Te he dicho 20 veces que con Ale no te metas, ¿eh? A ver, Pimpinela, pará. Pimpinela. Ay. Vamos a ver, que está muy bien. Que tú puedes con todo, que sí, que tienes razón. Pero que no estaría de más que hubiera alguien en casa. Así te podríamos ayudar y descansa. Ah, bueno, por ese particular sí. ¿Vale? Perfecto. Pues yo voy a intentar echar menos horas en el trabajo y llegar antes. ¿Y tú podrías echar menos horas en la protectora? ¿Qué te parece? Sí, bueno, sí, por mí sin problema, vale. Ah, espera. Bueno, pues yo me voy ya, porque he quedado, pero vamos, que yo me organizo y os voy diciendo, ¿vale? Ah, bueno, y por lo de cambiar pañales no os preocupéis, porque le estoy pillando el truquillo y se me da de bien. Bueno, que me voy, ¿vale? Que ya os comento. ¡Chao!
¿Qué cambia hasta este niño si parece otro? La edad, amor. La edad nos cambia todo. Bueno, a mí no, ¿eh? Yo parece que tengo 25 y bajando. Que ya se te ve, guapo. Anda, ya, déjame no ser tonto, Roberto. Te veo un bocado. Qué tonto, ¿eh? ¡Ey! Perdona, que ya estoy con él. Vale, no te preocupes. ¿Nos vamos? Sí, claro. Que si te molesta la quito, ¿eh? Es que es una amiga y necesita audiencia y por eso la pongo. Pero vaya, que la puedo quitar si te molesta. No, no te preocupes. No sabía que tu amiga salía ahí. ¿Sabe que yo llevo las cuentas de la cadena? ¿Ah, sí? Madre mía. O sea, ¿me representas a mí, a Jamie? ¿Llevas las cuentas de la cadena? Sí. ¿Algo más? No. No, pero porque el día no tiene más horas, que si no más cosas que haría. No sé cómo puedes. Oye, ¿y entonces conoces a Carla? No, que va. Yo solo tengo contacto con el director de la cadena. Ah. ¿Y qué tal? Yo no la conozco mucho. Vamos, he visto esto, pero que como todo sea igual que esto... En fin. Bueno, que no hace falta que des tu opinión si no quieres. A ver, yo es que solo llevo las cuentas. Y eso es un tema confidencial. Pero la verdad es que no veo mucho la cadena. Lo que sí veo es el programa, pero porque me parece tan patético que me hace gracia. Pero no quería decírtelo porque como tu amiga sale ahí, pues... Ah, no, no te preocupes. Mira, yo lo puse una vez y desde entonces lo pongo en mute. O sea, no hay cosa más mala. Menos mal que me lo dice porque me parece un circo. Creo que todas las noticias que salen son súper estúpidas o sensacionalistas. Y una prensa rosa que vaya tela. Ya. No sé qué hace Carla ahí, la verdad que ella no es así. Pero bueno, supongo que todo tiene un precio. Hasta los ideales. Pero a ver, que este no es tu caso. Además, tú estás siendo muy valiente y dejando claro lo que quieres. Mira, yo es que ya no sé si es que soy muy detallista o que no me entienden cuando les digo las cosas. Yo ya no sé qué hacer. A ver, para eso estamos aquí. Vamos a ir punto por punto, poniendo anotaciones y escribiendo no solo lo que te gusta y lo que no, sino el por qué. De esa forma, en la próxima reunión no podrán pillarte. Venga, estupendo, eso voy a hacer. Pero oye, que no hace falta que tú lo hagas, que eso no es tu trabajo. No te preocupes. Sí, ya estoy libre. Ya por hoy hice todo lo que tenía que hacer. Que por cierto, me encontré antes con Aura. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pasaste por su trabajo? No, por su trabajo no. Fui a un nuevo pub para conseguirle un concierto a Jamie. ¿Ah, sí? Sí, es el nuevo pub este... ¿Cómo se llama? Joder. Bueno, no me acuerdo el nombre, pero lo lleva una tal María. La chica esta jovencita, morena... Mm. ¿Y a que no sabes qué? La camarera hizo el casting para la película. Ah, sí. Qué pequeño es el mundo, ¿a que sí? Muy pequeño, sí. Pero bueno, vamos a seguir con esto, que si no, no acabamos ni de coña. Sí, basta de tonterías, vamos a concentrarnos. Judith. Sube el volumen. Y hasta aquí el programa de hoy. Nada, como siempre decimos... Nada, que rectifico, que me están diciendo por el pinganillo que tenemos una noticia de última hora y bueno, intro vídeo. Pillamos en exclusiva a las novias del año. Una cena que a lo mejor terminaría siendo algo más. Caricias, besos y una complicidad más que evidente. Pero esto no queda aquí. Aparte tenemos una caja muy misteriosa. ¿Qué querrá decirnos Mónica con todo esto? ¿Escucharemos campanas de boda? Tía, no me coge ahora. Quizá está trabajando. ¿Me puedes explicar qué narices es eso? Perdona, Carla. Nos lo enviaron de dirección. No sabíamos lo que era. Pues me parece genial. ¡Genial! Joder, es que me engañó, es un falso de mierda. Carla. ¿Qué? Carla, lo siento. Nadie sabía nada. De verdad. Bueno, yo sí. Es que a veces pienso que creen que soy invisible. Hablan delante de mí como si yo no estuviese. Y yo me entero de todo. Además, escuché perfectamente a Alfonso hablar con Camila y Omar. ¿Y qué ha dicho? Pues por lo visto quieren hablar de esta noticia en otro programa de la cadena. Pero bueno, quieren que seamos nosotros los primeros en hablar de ello. ¿O eso dijo Alfonso? Que parecía tonto el cabrón. Yo lo siento, Carla. Pensé que lo sabías. No te preocupes, Marga. Ni tú tampoco, Fernando. No tenéis ninguno de los dos la culpa. Aquí la única culpable soy yo. Por fiarme de él. Sí. Pero bueno, que no se puede hacer otra cosa. Sí. Sí que podemos hacer algo.
Le podemos plantar cara. Si nos revelamos todos, no le va a quedar otra cosa que ceder. No, Fernando. Ya lo hice yo la última vez y casi me quedo sin puesto de trabajo. Y no, vamos, no me lo perdonaría si se lo quita a vosotros. Además, que me hace falta el puesto de trabajo. Y a mí me quedan 2 meses de práctica, al mínimo. No te preocupes. ¿Estás segura de que ya no van a salir más? Eso escuché. Bueno, voy a hacer unas llamadas, ¿vale? Joder, Aura. María, no sé cómo funciona el lavavajillas nuevo. Es que le he dado y no va. No te preocupes, que ahora voy yo. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa de qué? ¿Que estás llorando, María? ¿O te crees que soy tonta? Que no estoy llorando. ¿Tú de qué vas? ¿De qué te ríes? María, pues que me hace gracia que por una vez te muestres real. Desde el primer día sabía que te pasaba algo. ¿Perdona? O sea, a ver, me estás diciendo que... Que tú, o sea, una tía que me conoce de qué, de hace semanas. O sea, con la que no me he tomado ni un café fuera del trabajo. Me estás diciendo que crees conocerme lo más mínimo. Sí, yo creo que sí. Vale, mira. Mira, vamos a dejar el tema porque no quiero mandarte a la mierda. Porque no sería profesional. No sé si tú eso lo captas. No vamos a dejar el tema. Y me da igual que me mande a la mierda. Yo no me voy de aquí hasta que tú no me digas que te pasa algo. Y te advierto que puedo ser la tía más pesada del mundo. Pero tía, ¿tú de qué vas? ¿Tú qué te crees, Gandhi o qué? O sea, yo es que estoy flipando. Que yo he conocido a muchas como tú, esas que me venís con el discursito de no temas, he venido a salvarte, así que ya estoy curada de espanto, que no. Pues tranquila, porque yo he venido a salvarte. Yo lo único que quiero es que me digas que te pasa algo. Tú me lo dices. Yo me quedo tranquila y perfecto. Pues es que no te lo voy a decir, ¿no? Pues yo no me voy de aquí. Vale. Pues... A ver, si te lo digo, aunque no sea cierto, ¿me dejas tranquila? Sí, por ahora sí. Vale. Hola, soy María y reconozco que algo no va bien. ¿Ves? Perfecto. Me encanta cuando dices la verdad, María. Es que estás hasta más guapa, ¿eh? Bueno, me voy a trabajar. Avísame si necesitas algo. Joder, ahora ya era hora. ¿No has visto mis llamadas? No he mirado el teléfono en todo el día y ni siquiera sé dónde lo tengo. Ya, pues si no lo tienes aquí, estará en el trabajo, ¿no? He estado en el bar de María esta mañana y seguramente me lo haya dejado allí. Ya. A ver, Mónica, no es ningún secreto. Sé que Judith me ha visto y te lo habrá dicho. Y yo también te lo habría dicho si no me hubiese dejado el teléfono. Claro, porque no me puedes decir antes de salir de casa que has quedado con tu exnovia, ¿no? Pues porque ha salido así de repente, me ha apetecido, ¿vale? No estaba planeado. ¿Pasa algo? Pues sí, sí pasa. Pasa que te has dejado el teléfono el peor día que te lo podías dejar, porque mira la que ha liado tu amiguita Carla en la cadena. ¿Cómo? Mira. Vale, no entiendo nada. Ya, pues dímelo a mí que voy de sorpresa en sorpresa. Mónica, yo ya te he explicado lo de antes, vamos a centrarnos en lo importante, ¿no? Que habrá que hacer algo. Pues sí, para empezar tendrás que hablar con tu amiguita a ver cómo soluciona esto, porque yo no lo voy a hacer. Y lo de María, vaya, que si quieres me lo explicas. Mira, yo ya te lo he explicado. Si me quieres creer, bien. Y si no, pues no. Pero vamos, que me parece un poco fuerte que hayas venido hasta aquí solamente por eso. ¿Solo por eso? Pues... Mira, primero lo de María, luego lo del programa. Luego no me coges el teléfono ni das señales de vida en todo el día. Joder, perdona si estoy borde, pero es que no sé qué hacer. Pues un poquito sí, pero esta no es la mejor manera de hacer las cosas, ¿eh? Mira, voy a darme una vuelta, ¿vale? Y seguramente me pasé por el bar de María a recoger el teléfono. Y te estoy informando, no pidiendo permiso. No me tienes que pedir permiso. Pues hace un momento lo parecía. Y también parecía que no confiabas en mí o que lo que ha hecho una cadena de televisión es culpa mía, vamos. Vale, Aura, perdona. Omar, vámonos. No, que parece que van a hacer las paces. Exacto. Si te quieres dar una vuelta... Eso ya no vende. Por favor, no te vayas cabreado. ¿Puedo empezar? Sí. Me ha sentado fatal enterarme de lo de María por otras personas. Pero es problema mío. ¿Y lo del móvil? Pues no es excusa. No tenía que haber desconfiado. ¿Y lo de la televisión? Y con la televisión tenemos un problema. Habrá que solucionarlo.
mucho mejor. Pero igualmente me gustaría irme a dar una vuelta, ¿vale? Lo hablamos luego en casa. Total, que ya que voy a Granada he cerrado unos cuantos conciertos, que el dinero va a venir bien. Claro, qué guay. Chicos, 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 adivinad quién tiene trabajo. No me jodas. Oh. Qué bien, ¿de qué, eh? A ver, no, no, no me lo digas. El italiano. No. Reponedor. Joder, sí, qué rápido. Pues sí, de reponedor. A ver, que me han contratado solo para esta semana, pero bueno, algo es algo. Que es súper guay. Lo único malo que te joden un poco las vacaciones. ¿Qué va? Más me jodía estar aquí como un mantenido. Que no lo eras. Bueno, pero me sentí así. Bueno, si tú estás contento, yo me alegro, ¿eh? Joder, que no empieza la mañana, ¿no? Ya podrían empezar así todos los días. ¿Mamá? ¿Qué haces aquí? Lo he dejado con tu padre. ¿Puedo pasar? Sí, por favor. Sin problema, que tenga un feliz día y una feliz fiesta. Gracias. Adiós. Te creas tus oportunidades buscándolas. ChactivaWay. Estoy diciendo que si no haces lo que te pido, te vas a quedar sin cadena antes de lo que te imaginas. No, sí, ya lo estoy viendo. Lo vamos a pique sin frenos. Ya me dirás para qué te pago. Pero si te lo llevo diciendo desde el principio, hay que invertir. No voy a hacer eso. Si estamos mal de pasta, ¿cómo coño vamos a seguir gastando? ¿Tú entiendes de esto o qué? ¿Perdona? Mira, llevo más de 10 años trabajando en este mundo. ¿Pero cuántos años tienes? Eso no importa. Me independicé muy pronto para poder dedicarme a esto. Y lo creas o no, se me da muy bien. He conseguido sacar adelante empresas por las que nadie daba ni un duro. Ahora sí, si sigues así, ni siquiera yo voy a poder levantar esto. ¿Lo entiendes? No sé, yo creo que últimamente estamos un poquito mejor. Tú sabes la audiencia que nos han dado estas dos. Claro que lo sé. Y tú también deberías saber que en cualquier momento puedo recomendar a Mónica para que os denuncie. Al fin y al cabo, ella también es mi clienta. ¿Me estás amenazando? Te recuerdo que soy yo quien te paga. Y yo también te recuerdo que si me pagas es para que te diga lo que tienes que hacer. Y no me estás haciendo ni caso. Así que déjate ya tanto, Mónica, y empieza a crear contenido de calidad. Porque si no, esto se va a la mierda. Lo que tú digas. Efectivamente, no es oro todo lo que reluce. No se pierdan, después de la publicidad, las impactantes imágenes de la gran discusión que han tenido Mónica y Aura. Qué feos estamos cuando ¿todo discutimos? Esto, mucho más, después de horrorosas. ¿Está contenta con su colchón? Pero vaya, que yo no entiendo a quién le puede interesar tanto nuestra vida privada. Pues a mucha gente, ¿eh? Mira, el otro día, cuando fui a recoger el teléfono, me metí en Instagram para mirar los comentarios. Estaban todas las fotos llenas que de cuando nos casamos, que nos shipean, que cookies. ¿En serio? Así que miedo me da ahora meterme después de esto. Ya. Bueno, si es que hemos pasado de casarnos supuestamente a romper. Ya. Yo no sé cuál de las dos es más surrealista. ¿Cómo que no sabes cuál de las dos? Por romper, digo yo. Bueno, bueno, a ver, ahora no he dicho nada, ¿eh? Digo que las dos opciones son bastante improbables. Ajá. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que tú te casarías tan joven o qué? Ah, no, 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 no. Esta vez no me vas a dar la vuelta. Tú no te quieres casar, por lo tanto yo no me quiero casar contigo si tú no te quieres casar conmigo. Ah, no, no. Tú dices que no te quieres casar porque yo no quiero. Lo que te pasa es que no quieres y quieres quedar bien.
O igual sí quieres y dices que no quieres porque piensas que yo no quiero. Perdido, Karin. Pero vamos, resumiendo, ¿qué es más probable que rompamos a que nos casemos? No, yo a ti no te pienso dejar. De hecho, mira, te digo una cosa. ¿Qué? Si me pides que me case contigo, te digo que sí. ¿Cómo que dices que sí? Pues eso, que te digo que sí. Venga. Venga, pídemelo. Te estoy esperando. Pídemelo, pero que sepas que te voy a decir que sí, ¿eh? No. No, no, no me dirías que sí. Venga. ¿Lo ves? No quieres. Si no me lo hubieras pedido. Joder, no, otra vez no. Me has vuelto a dar la vuelta. No es justo, tío. Pero a ver, mamá, ¿qué ha pasado? Si vosotros estabais muy bien. Eso creía yo. Pero qué va, todo mentira. Tu padre es un cabronazo. Un guarro, lleva meses liándose con la Pepi. ¿Con la Pepi? ¿Qué Pepi? ¿Pepi la peluquera? Qué típico, ¿verdad? Espérate que ahora viene lo peor. Que dice que está enamorado de las dos, el hijo puta. Que nos quiera las dos por igual, dice el mamón. Llámame suspicaz, Lola. Pero creo que Hugo no le ha dicho nada a su madre. No me digas. Pero hijo, dime algo. Mamá, es que no sé ni qué decir. Pues no, no, no puedo deciros nada todavía. Que sí, mamá, que ya lo sé. Que ya lo sé, pero es que el nuevo bar no me da ni un día de respiro. Que sí. Que sí, mamá, si yo os entiendo a vosotros. Pero es que creo que tampoco estáis siendo nada justos conmigo. Vale, vale, pues nada, mira, es lo que hay. Ya está, será que soy una mierda de hija. Patricia, ¿puedes nada? No, no viene hoy. Su día libre. ¿Podrías llamarla? No, porque os veo un poco distraídas hoy y no sé, y el bar está empezando a llenarse. Sí, yo la llamo. Mi nuera bonita, lo que la quiero yo. Lo que la quiero yo no lo sabe nadie, vamos. ¿De verdad que nos importa, chicos, que me quede entonces unos días? No, claro que no. No, no, mamá, claro que no, pero si esta casa es como si fuera tuya también, ¿eh? Además que hay habitaciones de sobra, ¿verdad? Sí, sí, ya me he dado cuenta. ¿Tú qué haces aquí, Jaime? ¿Yo? Nada. Nada, no, nada. Nada. Él ha venido unos días de visita aquí a ver Madrid y todo eso, ¿verdad? Sí, que me estaba paseando por aquí y he dicho, oye, a ver qué se cuenta la parejita. Pero me voy a ir en poco. Sí. Joder, tío, es que yo no sé si le gusto. Pero es que yo creo que sí. Porque está todo el rato preguntándome cosas y está como súper interesada. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que le interesa lo que digo. O sea, es que le interesa de verdad. No, no es tan raro. A veces dices cosas interesantes. ¡Leia! ¡Leia! Venga, adentro. Joder, tronco, ¿qué no es eso? Que sí, tío, que yo creo que le gusto. Lo que pasa es que no... Que no sé qué hacer ahora. Pues hijo, ¿quieres que te haga un dibujito o qué? ¿Qué pasa, que nunca te has liado con nadie? No, que no es eso. Claro que me he liado con alguien, ¿tú eres tonto o qué? Ya estoy aquí, dime, ¿qué necesitas? Pues bueno, que lo primero que muchas gracias por venir, de verdad, que no sé, que no te habría llamado si no hubiera visto que la cosa estaba un poco desbordada, pero es que no sabía qué hacer. Tranquila, tranquila, no pasa nada, dime. Pues la caja que no me cuadra, ¿podrías revisarla tú? Sí, claro. ¿No? ¿Sí? Que gracias por venir. En cuanto nos comunicaron su desacuerdo con ciertos aspectos en la adaptación de su libro, nos pusimos en contacto con la productora y podemos decirle que desde hoy se han tenido en cuenta, se han revisado
y muchos de los cambios que propone son factibles. Sin embargo, no todos lo son. Los puntos 2, 4 y 7 se mantendrán como se fijaron en un primer momento. Pero eso no fue lo que hablamos. Dijimos que Mónica tendría licencia para intervenir en todo lo que quisiera. Si alguna de las alternativas que propone no son válidas, podemos cambiarlas. Pero no mantenerlo como está, porque no es del agrado de la propia escritora. Por lo tanto, no tiene sentido. Además, los puntos que no han cambiado son los más importantes. No sé por qué los tienen que mantener así. Por algo será. Si la productora se niega a cambiarlo, tendrá sus motivos. A lo mejor está pidiendo cosas descabelladas. ¿Descabelladas? Vamos a ver. Punto número 7. La protagonista anda desnuda por su casa. O sea, no le veo ningún sentido. Yo no quiero que esto ocurra. Además, me parece una forma de seguir sexualizando el cuerpo de la mujer. ¿Dónde ven ustedes lo descabellado? ¿En ponerlo en pijama? Además, desde el primer momento hemos dicho... Mire, se han tenido en cuenta 4 de las 7 propuestas. ¿No cree que está siendo bastante desagradecida? Es que no se trata de ser agradecidas o no, sino de buscar un punto medio entre la productora y la propia escritora. Lo que no tiene sentido que en una película basada en su libro haya cosas que ella misma le eche para atrás. Hay tantas cosas que no echan para atrás. Pero no siempre nos puede gustar todo. Que se lo digan a la productora. Me consta que si hubieran sabido que la escritora iba a ir paseándose de televisión en televisión, no habrían aceptado este proyecto. Perdona, pero eso no es así. Yo no voy de plato en plato. Han salido esas imágenes y no tiene nada que ver conmigo. De hecho, yo soy la primera afectada. Por favor, Mónica. Si se nota perfectamente que es un montaje. Desde la calidad de las fotos hasta el hecho de que la presentadora sea amiga suya. Pero que bueno, que no estamos aquí para juzgarla, sino para hacerle entender que al igual que a usted hay ciertas decisiones tomadas desde producción que no le gustan, pues a producción esto le ha sentado bastante mal. Si tiramos un penique desde un rascacielos, ¿podríamos matar a alguien? ¿Es cierto que todos los girasoles siguen al sol? ¿Podríamos tragarnos 8 arañas por las noches durmiendo? ¿Mito o realidad? Lo podremos ver en el próximo programa. ¡Hasta pronto! 5, 4, 3, 2, 1, estamos fuera. ¡Qué bonito programa! Me ha encantado. Mónica. Qué pena que no he salido yo porque ya le estaba cogiendo el gustillo. Mira, puedo entender tu cabreo, pero te juro que no he tenido nada que ver con esto. Que me la jugaron la última vez y no sé ni cómo explicártelo porque... Mira, que no me la cuelas, Carla. Que ya hace un tiempo que no sé qué estaba pasando contigo. Y ahora me está quedando bastante claro. Pues ahora que me estás dejando locas a mí, porque yo tampoco sé lo que pasa entre nosotras. Entiendo que estés molesta por lo que ha ocurrido, porque, vale, os han seguido, pero te aseguro que es que yo no tenía ni santa idea de que os estaban siguiendo. Además, que, joder, que tenía muchísimas ganas de verte y hablar contigo y... ¿Sí, no? Sí. ¿Y por qué no me has llamado todo este tiempo que estuve fuera? ¿No éramos tan amigas? Yo qué sé, Mónica. Es que por teléfono se me interpretan las cosas. Lleva muchísimo tiempo sin verte y no sé si me preguntabas por Aura, por cualquier cosa que te decía yo. Y... Claro. No me querías decir, por ejemplo, que Aura estaba saliendo con una amiga tuya, ¿no? Con una amiga tuya que conoció gracias a un trabajo que yo le conseguí. Mira, Mónica, te estás equivocando. Coño, dejado de entrar aquí no a esta. Esto porque yo nunca haría nada para... Perdona, fui yo, es pues que mira, me dijo que trabajaba aquí. Desde la productora ya me han llamado la atención. No les hace ni puta gracia lo que está pasando. ¿Y sabes qué te digo? Que a mí tampoco. Y como esto perjudica a mi película, te digo una cosa, no voy a venir yo aquí a hablar contigo. Nos vamos a ver en los tribunales. ¿Me has entendido? Mónica, te estás equivocando. Pero bueno, si no me quieres, ¿eh? Ya está. Que no hay quien te crea. Dice la verdad, Mónica. Ella nunca ha querido que esto ocurriera. Siempre ha estado dando la cara... Cállate, Fer. Si es que tiene razón. Mira, si no me hacen caso, dejo este trabajo. Así de claro. Nunca haría nada que os pudiera hacer daño. Además, que ahora es mi amiga y tú pensabas que también. Yo también creía que éramos amigas. La verdad es que me lo paso muy bien contigo, no sé. Creo que tenemos muchísimas cosas en común. Más de las que creemos. No sé si me entiendes. A ver, sí, bueno, creo que sí. A ver, coño, que sí. Que yo también he notado como esa... conexión. ¿Verdad? Es que son como demasiadas casualidades. Sí, es que es muy fuerte, ¿verdad? Es como sí, si nos conociéramos... De toda la vida. Aquí iba a decir eso. ¿Sí? Pues sí, yo también lo creo. Bueno, es un poco tarde. Nos vemos mañana, ¿no? Sí. Ya. Perdón. No pasa joder, nada. Es que creo que me han interpretado tus señales, que yo no tenía que haber hecho esto. No pasa nada, a ver.
A lo mejor que yo tampoco me he explicado muy bien. Que no, que no, que no, que soy yo, que soy tonto. ¿Cómo me voy a creer yo que le puedo gustar a alguien como tú? Si es que está totalmente fuera de mis posibilidades, que sí. No, no, Tomás, que no es eso. Que sí, que de verdad, que es que yo prefiero que seas sincera y que me diga la verdad. Si no te gustó, pues no te gustó. Que no, Tomás, que es que no es eso. Que sí, que sí. Es que si no, ¿qué? Pues que... Y creo que somos hermanos. Hola. Hola, ¿cómo estás? Pues mal. Me siento un poco culpable. ¿Por? Pero si no es culpa tuya. Pero si no lo digo por Mónica, lo digo por ti, que me has defendido y, bueno, que estoy acostumbrada a valerme por mí misma y... Eso sí, ha sido culpa mía, que es que me va la marcha y me veo donde no me llaman. A ver, que entiendo que pueda ser un poco borde, pero que esta vez me he pasado, o sea, que lo siento. Pero mira, esta vez me has llamado Fer y para mí eso es lo que cuenta. ¿En serio solo te has quedado con eso? Claro. De hecho, me he venido tan arriba que he cogido al resto y hemos hecho una invasión vikinga en el despacho de Alfonso. Le hemos dicho que como no deje de sacar a tus amigas en el programa, que no grabamos uno más. ¿Me estás diciendo en serio? ¿Has hecho todo eso por mí? No, no solo por ti. Es que... Es que... Estoy harto de que se ría de todos nosotros. Es que está haciendo mucho daño y que, joder, que ya está bien. Y bueno... Es que no puedo verte mal. Es algo superior a mí y si hay algo en mi mano que puedo hacer para que estés feliz, pues es que lo voy a hacer. Es que, no sé, me sale solo, es instintivo. Y la verdad, no sé si tiene mucho sentido, pero es así. Es bonito que me digas eso. Ya. Sí, ya sé que no sabes responder cuando te dicen ese tipo de cosas, ¿no? Pero... Oye, que estoy aprendiendo, ¿eh? ¿Te puedo pedir una cosa? ¿Me das un abrazo? Perdona, Carla, fui yo quien le dijo a Mónica que entrara, pero es que me dijo tan convencida que trabajaba aquí. Que al final me lo creí. Creo que he llegado en un mal momento. Mejor me... No pasa nada, ¿eh? Aparte que yo me tengo que ir, ¿verdad, Fernando? Y bueno, Fernando, adiós. Hugo, me parece fatal que no se lo hayas dicho a tu madre. Avísanos, por lo menos. Pero yo qué sabía, si ni siquiera vivimos en la misma ciudad. Hugo, que eso da igual. ¿Tú sabes cómo me he sentido? Como una puta mierda. Como si no formara parte de esto. Pero Jaime, si es que para mi madre tú eres como mi amigo de toda la vida. ¿Mm? No es fácil de explicar. ¿Vosotros lo habéis hecho? Yo sí. Y yo. Y no se lo tomaron tan mal. Los míos fatal. Desde el primer momento en que les dije que era poliamoroso. Mucho antes de que empezáramos todo esto. Y no lo van a aceptar, ni lo van a comprender nunca. Pero no me voy ocultando por ahí. Porque yo soy así. Y estoy orgulloso de ser así. Joder, Jaime, no seas injusto conmigo. De verdad que... Que no es fácil. Si mi madre no sabe ni que no soy hetero, ¿cómo le voy a explicar esto? Pues no sé cómo lo vas a hacer. Pero Lola se va a Granada y yo me quedo aquí. Te las apaña. No, Lola, por favor, no. No hay ninguna manera de que te quedes. Venga, sí. Venga, te quedas hasta Navidad y luego mi madre seguro que se va. Claro. Y le digo, querida suegra, después de unas vacaciones de familia feliz, maravillosa, ¿me permite que me vaya con usted a Granada a ver a mi novia? ¿Se lo digo así, Hugo? Lola, por favor, hazlo por mí. Os necesito a los dos. Y esta vez más que nunca. Me voy a quedar. Pero con la condición de que se lo digas. Y que sepas que no lo hago por ti. Lo hago por Jaime. Porque no se merece esto. Pues ya está, cuadra perfectamente. ¿Qué me dices? Pues mira, mujer, no sé, lo siento. No sé, pensaba
Le he dado vueltas y mil vueltas. A lo mejor ha sido algún grupo de tickets o algo que se ha traspapelado. Seguro, si muchas veces tenemos la respuesta delante de nuestras narices, pero no las vemos. ¿Tú crees? Sí, a mí me pasa mucho. Muchas veces necesitamos ver las cosas como desde otra perspectiva para darnos cuenta de cuál es la respuesta. Pues sí, sí, sí. La verdad que puede ser. Y bueno, que el nuevo bar me trae de cabeza. Bueno, y Rubén, ¿no? A ver, el chico es un poquito peñazo. No, vamos. Ni de coña, o sea, Rubén es un tío súper dulce, súper interesante. ¿No lo parece? Ya, bueno, pero es que tú tampoco lo conoces, ¿no? Mira, yo sé que no lo conozco, pero yo me guío mucho por la energía, ¿sabes? Y a mí ese tío me transmite una cosa como, no sé, muy mala. Pero que yo no quiero decir nada, ¿eh? Que es verdad que no lo conozco. No, pues mejor que no digas nada, Noa, porque ya te digo yo que sí que lo conozco, que es muy buen niño. Y mira, es que además me quiere mucho. O sea, que no. Ya, pero una pena que tú eres no tanto. ¿Cómo? O sea... Mira, mejor me callo de esta, da igual. No, hombre, si ya sigues, si ya te voy pillando. A ver, ¿cuál es la siguiente barbaridad? ¿Sin filtro? Mujer, por favor. Vale. A ver... Creo que Rubén es el típico tío al que te encantaría querer, pero que en realidad no quieres porque no te llena. Es más, creo que ha dejado de quererte tanto últimamente que él te da ese cariño y ese amor que tú no eres capaz de darte. Pero en realidad es un castigo autoimpuesto porque no soportas la persona en la que te has convertido últimamente. Y solo quiero saber qué coño te ha pasado para que dejaras de ser la tía tan maravillosa que era y te hayas quedado con esta parte tan desmejorada de ti misma. Pero bueno, que supongo que todavía me queda mucho tiempo para descubrirlo, ¿no? Ay, perdona. Sí, dime. Hola, Noa. Soy Judith. Me dijiste que te llamara hoy. Es que tenía un día de mierda en el trabajo y necesito despejarme. ¿Sigue en pie eso de tomar algo? Judith, lo siento muchísimo, de verdad. Sé que vamos a quedar hoy, pero que me han llamado para trabajar y no he podido decir que no. No, que puedes irte. Vale. No te preocupes, lo entiendo. El trabajo es lo primero. Y seguro que nos vamos a ver muy pronto. Yo tengo muchas ganas de verte. Sí. Hasta la próxima. Adiós. Siempre había pensado que debía buscar mis propias oportunidades. Pero ese día aprendería que había muchas cosas que no podía controlar. Chao. Sobre todo cuando se trataba de Noa. Noa, que podías haberte ido, que daba igual si esto ya está más que acabado. Yo he venido aquí para ayudar y hasta que no acabe no me pienso. Hola, chicas. Hola. Hola. Que lo siento por interrumpir, pero María, te iba a decir si cerrabas pronto el bar para poderme quedar en tu casa a dormir, que tenía un día de mierda. Mira, Carla, yo creo, sinceramente, que hoy ha sido un día de mierda para todas, ¿vale? Y lo siento mucho. Mira, si quieres otro día te vienes a casa, hacemos fiesta de pijamas y lo que tú quieras, ¿vale? Pero hoy no. No sabes de dónde estás, no le he dicho nada. Pues eso estoy intentando descubrir yo. Bueno, ¿y a ti qué te pasa? Que sé que no hay confi, pero que te puedes quedar en mi casa. Va a venir mi hermano a recogerme, o sea, que te vienes con nosotros. Pues mira, tía, antes que irme a mi casa, cualquier otro plan es bueno. Que puede ser una psicópata del coño, me da igual. Di que sí, te pongo un chupito. No, un chupito no, un vaso de agua o un colacao que hace un frío que flipas. Vale. Ay, mira, hablando del rey de Roma, por ahí viene mi hermano. Hola.